Do, do, mi, re, do, si, la, si, si, no. Mi, la, fa, fa, fu, fu, ru, fu, fu, fu. Fa, 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 fa. Siéntese. ¿De qué le damos su servicio? Una rasuradita. Qué buena falta le hace, don Remigio. ¿Qué le había pasado que se había tardado en venir? Antes era muy puntual. Es que ahora trabajo en los ferrocarriles. Ah, pues con razón se me anda retrasando. ¿Va a ser una pasadita? No, desencañonado. Pues a ver si aguanta la navaja porque hay que hacer mucha fuerza. Aquí tienes unos pelitos encontrados que nunca se los he encontrado. Pero un día le doy al clavo, don Remigio. ¡Ay! ¡Ya me cortó! ¡Ay, y qué se extraña! Pues siempre lo corto, hombre, no sea delicado. ¿Vas a querer toalla caliente o al tiempo? Caliente. Y me pone un poco de alcohol rebajado. Pues será lo único que habrá rebajado porque ya viste que todo ha subido. ¡Hijo! No vaya a meter las manos porque está que arde, ¿eh? Cuando yo no aguante, me avise. ¿Para qué soy bueno? Pues mire usted. ¿Qué, estos niños son de usted? Sí, señor. Pero de distinto papi, ¿verdad? No, del mismo padre. Pues qué raro, porque están muy disparejos. ¿Pero usted no huele como a barbacoa de puerco? Sí. ¿No será que el señor que esté echando humo? No. ¡Válgame Dios! Ya se me andaba chicharrando. ¿Por qué no avisa?
Es que tenía media toalla metida en la boca. ¿Y para qué abre la boca? Mire, se llame la salivó todita. Pero ahorita le damos su refrescada. Total, si se le nota mucho lo quemado, dice que fue a Acapulco a tomar baños de sol. Y esta porquería que no sirve y me la vendieron por americana. Aguante, aguante. ¿Vas a querer polvo o talco? Lo que quiera. Servido, don Remigio. ¿Cuál cordero? Es unos 50 del corte de pelo. ¿Cuál corte de pelo? Pues del que le ahorré, si llega usted a tener son 3.25. 40 de la toalla y 60 de la rasurada son 3.40. Bueno, tome y quédese con lo vuelto. Gracias, don Remigio. Como nuevo para circulación. Ahora sí usted dirá. Pues mire usted, al niño me lo rapa al cero y a la niña la arregla con unos bonitos bucles porque mañana hace su primera comunión y quiero que luzca muy bonita. ¿Con qué ondulado, no? ¿A la Marcelo o a la Croquinol? Pues mire usted, yo prefiero de onda corta o de onda larga. Oiga usted, pues si no es radio, es niña. De cualquier manera se la voy a dejar que ni usted misma la va a reconocer. Bueno, entonces ahí se las encargo. No tenga usted cuidado y a ver qué día se da usted su vueltecita para hacerle sus anchoas porque ha de saber que soy especialista en señoras. Bueno... Entonces cuídemelos mucho, ¿eh? No tenga usted cuidado. Ahí te me estás sosiego mientras arreglo a tu hermanita, Hola, Norita. ¿Le avisaste a nuestro amigo? Sí, tío. No tardará en subir. Prepárame el código penal. Hoy le toca la lección de usurpación con allanamiento de morada. ¿Pero por qué te empeñas en que estudie leyes si él es peluquero, tío? Porque fue lo convenido. Él me pela y me rasura, yo a cambio le enseño leyes. Además, es muy honrado. Pues por eso me extraña que pueda servir para abogado. No lo creas. Con su honradez y con lo que yo le enseñe me puede servir mucho. Oye, ¿dónde están mis zapatos, eh? Gracias, mijita. No te dobles. Deja que yo te los ponga. ¿Pero por qué? Por nada, tío, pero es mejor que te los ponga yo. ¡Ay! ¡Santa Coleta me ampare! ¡Asesino! ¿Pero qué ha hecho usted con mis niños? Yo le dije que me rapara al niño y los bucles los hiciera la niña. ¿Estás de segura? Claro. ¿Cómo va a poder hacer ahora su primera comunión esta criaturita toda pelona? Pues nomás le cambia que haga la primera comunión el chamaco este que tiene cara de más canijo y que buena falta le hace. Y mientras tanto que la pelona pues que se confirme. El que va a tener que confirmarse y confesarse va a ser usted. En cuanto el papá de estos niños se entere de lo que ha hecho con ellos. No, tampoco venga usted con amenazas porque si esas vamos debería usted de andar de menos de podonga y tener cuidado con esa niña que se conoce que de chiquita la aventaron muchas veces de la cuna y mire usted la cabecita, parece crucigrama. ¿Y ella qué va a saber? ¿Inocentes? Sí, inocentes. ¿Qué van a saber si pasaron todo el tiempo echando albures? ¿Y a usted qué le importa? Pedazo de animal. Vamos, criaturas. Ah, pero esto no se va a quedar así. Pues por lo pronto sí. Nada más que le crezca hay que esperar. Y si le pone este jitomate, le sale ondulado. Herodes.
Entre. Pásele, amigo. ¿Cómo le amaneció la alborada, tío Juan? Bien, hijo, bien. Yo soy el que está un poco dolorido. Parece que mi enfermedad ha tomado incremento. ¿Qué? ¿Mucha chamba? Pues regular, ahí nomás. Ya ve usted que la gente no sabe apreciar lo que uno tiene de artista. Pues por eso debe usted seguir estudiando. Usted tiene talento natural y un carácter muy propicio para litigar. Sí, pero ya ve usted, eso tampoco es negocio. Usted, por ejemplo... ¿Yo? Es que yo he hecho un verdadero apostolado de mi profesión de jurisperito. Y las verdaderas satisfacciones de la vida no las proporciona el dinero. Pues no las proporcionará, oiga usted, pero sí ayuda mucho, ¿para qué lo negamos? Recuerde el Evangelio. Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. ¿Hartos? Hartísimos. Muchísimos los que tienen sed y hambre, tío Juan. Si por eso me da coraje, mire, usted no está para saberlo. Pero antier llegó este individuo a la peluquería, ¿verdad? Usted sabe, y bueno, después comenzamos a hablar de política, ¿verdad? Digo, hombre, ¿por qué esas cosas que, francamente, por qué uno reacciona? Pues conforme a la situación del individuo, ¿verdad? Me dice, no, que cómo no, le digo, pues si se sabe, ¿verdad? Si quieran ocultarlo. Y entonces, a mí me dio risa al principio. Digo, hombre, bueno, pues muy bien. Entonces, como que se chivió, yo seguí pelándolo como sin la importancia, ¿verdad? Pero de esas cosas que pues uno comprende, porque yo soy el primero en ir contra las injusticias de la justicia, señor. Entonces, ya usted lo que pasó la otra vez con el otro cliente, ¿verdad? Que lo estaba yo rasurando y se le perdió la pluma fuente. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues que no sabía. No. Ni yo tampoco. Pues no me acusaron de que me había yo volado la pluma esa de estilo de África. ¿Será estilográfica? Pues de esas. Y primero me acusó el interesado. Luego llegaron los gendarmes. Y luego, para acabarla de molar, llegan los testigos de carga. ¿De cargo? De carga, pues si me llevaron cargados y yo no quería ir, ni tantitas ganas tenía yo. Y luego el juez ahí con esa falta de ética que los caracteriza, abusando, pelados, indecentes, ahí diciéndome improperios, impropios del caso, faltando y atacando a la ley, que digamos, a las garantías indivisibles del individuo. Individuales. Ni tan individuales, pues eran muchos contra mí. ¿Y por qué no me avisó, hombre? Yo lo hubiera defendido. Con lo despacioso que es usted y lo fofito, todavía estaríamos ahí. ¿Y siempre lo dejaron libre? Por falta de méritos. ¿Y no se encontró la pluma fuente, ¿eh? Pues, ¿cómo la iban a encontrar si la pluma fuente me la clavé yo? Pero eso es nomás para demostrarle que el acusado siempre lleva la de perder. Pues, en este caso, obró usted mal. Obré en legítima defensa. Caso previsto en el Código Penal, artículo 348, inciso B, de la Ley de Fideicomiso en Retroactividad. ¿Cómo la vio? Exacto, pero es y que... Y además, como el susonombrado cliente me debía 6 peladas y 14 rasuradas y no había forma de cobrárselas, caso previsto en el Código Penal, artículo 123, esquina con López, de la Ley 1840 sobre daños y perjuicios. Eso ya es distinto. Y copeco es que hay casos en que hay que saber agarrar al toro por los cuernos. Sí, pero como en esta ocasión no se trataba de ningún pleito taurino, en lugar de agarrar al toro por los cuernos, agarré la pluma por el mango. ¿Le pongo su perfume, loción o agua de colonia? ¿De cuál colonia trae? De la colonia Peralvillo, que es la que me agarra más cerca y la venden más concentrada. No, entonces mejor no. ¿Un cigarrito? No, gracias. Y usted ya no debería de fumar porque tragarse el humo le hace mucho daño. Es lo único que puedo tragar sin dificultad, humo y jugos. Mi estómago ya no resiste nada sólido. No, ni su estómago ni las piernas, pues si ya le andan fallando. Precisamente de eso quería yo hablar con usted. Siéntese. Yo ya estoy muy viejo. ¿Más? Sí, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo poseo una gran experiencia, aunque mis años y mis achaques no me permiten hacer uso de ella en beneficio de mis semejantes. ¿Sus semejantes? ¿A poco cree que hay muchos como usted? Semejantes son todos los seres humanos. Ah, sí, sí. Usted no tiene experiencia, pero es usted joven y sé que no puede ver las injusticias. En eso estamos de acuerdo. Además, he notado que tiene usted grandes dotes de defensor. Pues no es eso, a lo mejor quién sabe, ¿verdad? Pero lo que sí me da coraje, tío Juan, son esas cosas que pasan en la vida que no hay derecho. Porque el individuo tiene derecho. Si el débil es débil, muy bien, porque es débil, entonces el fuertecito que le eche una mano. Porque entonces no habría equidad, ¿verdad? No había... Mire usted, la vecina del 8, que usted la conoce, que sabemos quién es, ¿verdad? Que no nos venga a presumir. Muy bien, bueno. En cambio, la del 6, que ahora está en malas condiciones, que todos se dan cuenta que el marido no lo corrieron la otra vez. ¿Por qué lo corrieron? Que le encontraron el radio. Muy bien, pues son de esas cosas, ¿verdad? Que al individuo le gusta la música. Entonces pasa la que le digo a usted con un abrigo de minque, presumiéndole. Minque. A mí, ¿qué me importa? Pero todos sabemos que anda con un político. Fíjese la poca relatividad que hay. Como que dicen, la vida no hay equitación. ¿No le parece? Conforme, sí, señor. Conforme. Verá usted.
Al recuerdo de viejos triunfos judiciales, son muchas las personas que acuden a mí en busca de defensa ante la ley, pero mi condición física me impide atenderlas. Por eso he pensado que juntándonos espiritualmente podríamos fundir dos cuerpos en uno para abrigo y protección de los que sufren persecución de la justicia. No, pero ¿cómo vamos a fundir dos cuerpos en uno si apenas somos uno y medio? Yo le haré a usted entrega de mi luz para que usted alumbrara a los que viven en la oscuridad. ¿A poco es usted muy eléctrico? No, hombre, me refiero a la luz de mi entendimiento prendida en el cuerpo. En el cuerpo joven y ágil de usted. ¿Eh? ¿Qué me contesta? Pues mire usted, yo francamente... ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Yo recibiré los casos, los estudiaré, lo instruiré convenientemente y usted en mi nombre se ocupará de la ejecución. ¿A quién vamos a fusilar? De la ejecución física de las defensas. Juega. ¿Y de honorarios cómo le vamos a hacer? Cuando el cliente tenga con qué pagar, pues mitad y mitad. Considere, amigo Fígaro, que la única que sostiene esta casa es Sarita. Ni hablar, colega. Ni hablar. Y es más, si se necesita un sacrificio, yo lo hago. Renuncio a mi parte y agarro la suya. Bueno, pues ahora mismo voy a redactar el acta de nuestro convenio, ¿Emparejadita, don Próculo? Si me haces favor. Óigame, señor Rapabarbas. Dígame, señor don Próculo. Ya me han contado que se ha metido usted redentor de los oprimidos. Pues, ay, nomás para matar el tiempo, ¿viera? Pues ándese con cuidado. No vaya a tropezarse en mi camino. ¿Y cuál es su camino, don Próculo? Todas las órdenes que dé yo en relación con mis cantinas. El salón de billares. Y esta vecindad que ya sabe usted que también es mía. Pues eso dicen. Y en general todo lo que concierne con este barrio. Me hará el favor de respetarlo. Y no se me atraviese. Porque si no... ¿Si no qué, don Procu? Si no, pregúntele a esos muchachos la clase de accidentes que puede usted sufrir. ¿Qué son hijos de usted? No, ¿por qué es la pregunta? Porque se le parecen mucho. ¿En qué, si puede saberse? En la cara de optimistas que tienen. Pues no, no son mis hijos, pero como si lo fueran. ¿Y es cierto que se va a lanzar disque para diputado por este distrito? Sí, es cierto. Con que ya ve que es mejor que me haga caso, no va yo a perjudicarlo. Pues me va a perjudicar, ¿por qué? Últimamente, pues ¿con qué derecho, qué? ¿Arbitrariedad o qué? Pues... si estamos en un país donde el que ciudadano, como quien dice, y además es un país de régimen democrático, ¿usted sabe lo que es democracia? No, pues no sé. ¿Y se va a lanzar para diputado y no sabe usted lo que es democracia? ¿Y a poco usted sí lo sabe? Pues me lo imagino. ¿Y qué es? Democracia, mire usted, según la lengua española traducida al castellano, quiere decir demo, como quien dice, dimos, y si dimos, ¿con qué nos quedamos? Y cracia, que viene a ser igual, porque no es lo mismo, don Próculo se va a las democracias... que demos gracias que se va don Próculo. Ya veo que sabe usted mucho. Pero de todos modos, dé usted por avisado. Pues no sabré mucho, pero pues... total, yo pienso seguir haciendo lo que creo que está bien hecho. Ahí le dejo el clavo, se lo alargo más. No, déle una despuntada y luego afeíteme. ¿Despuntada y afeitada? Pues ni que fuera usted toro de lidia. En fin, el que paga manda. Oiga...
¿Qué, no es esa mi inquilina, la del 7? Sí es, ¿y qué? Con permiso, ahorita vengo. Oiga, cuando acabe con ella me la pasa porque tengo ganas de decirle dos cositas al oído. Mejor me las dice usted y luego yo se las paso a ella. No, hombre. ¿Qué le pasa? La gente de Don Próculo está sacando los muebles de esa pobre mujer del 5. Haga usted algo por impedir tal injusticia. Déjemelo a mí. Ahorita verán. Por favor, esperen unos días más. Háganlo por mis hijos. No tengo a dónde llevarlo. Es inútil. Yo no hago más que cumplir órdenes. ¿Órdenes de quién, si se puede saber? ¿Es usted algo de la señora? ¿Y eso a usted qué le importa? Y no insinúe cosas que no son. En este caso, déjenos tranquilos. Ningún tranquilos. Como licenciado, me hago cargo de la defensa de esta dama que es mi cliente. Y exijo que me enseñe la veracidad autentatoria del acta de que es este atentado. Inmediatamente después de eso, procedemos procedemos a dejar esas chivas donde la sacaron si no quieren ir al bote. A ver el acta. ¿Sabe usted? ¿Me hace favor de enseñarme la acta? Tome. Aquí está. Usted es abogado en derecho, ¿no? Sí, señor. Pues me extraña, compañero, porque cualquiera que sepa algo de derecho se da cuenta que esto está todo chueco. ¿En qué se funda? En que esta ejecutoria no tiene ningún valor. Porque aquí se reclaman las rentas de vengada según contrato, y el contrato no es por 80 pesos, sino por 40. Artículo, ley, casos previstos en el Comité Ejecutivo de Aguas de Inundaciones contra Alcañales. Como quien dice, artículo 3418 de la Ley de Impuestos sobre Saldos Disolutos. ¿Cómo la vio, colega? Don Próculo subió la renta desde hace 5 meses. ¿Con qué, don Próculo, eh? ¿Cuánto le dieron por armar este trinquete? Oiga usted, no le permito... A mí no me grita usted, condenado chaparro. Está usted fuera de la ley. Y los voy a consignar a ustedes, si no se me van, por usurpación de poder, allanamiento de morada, con premeditación, alevosía y ventosía, insultos a una indefensa dama, y además de eso, ninguneo a la honorable barra de abogados a la que no tengo el gusto de pertenecer. En este caso, que se me entregue el valor de las 5 mensualidades vencidas del valor anterior al aumento. ¿Y usted qué dijo? Ya me entregaron la lana y ya me la clavé. No, joven. El dinero será depositado en el juzgado impertinente a su debido tiempo. Está bien, se lo diré al juez. ¿Qué, la cosa es a medias con el juez? Eso yo no lo sé. Pero yo sí sé. Y se me retira aquí inmediatamente porque a la señora no le gusta recibir toda clase de gentes. Está bien. Vamos. Gracias, que Dios se lo pague. Hijitos, miren a este señor y respétenlo como si fuera su padre. No, oiga, no. No diga eso porque se presta malas interpretaciones y la gente es muy mal pensada. Es que no tengo con qué pagarle todo lo que ha hecho usted por nosotros. Señora, no tenga esto en cuenta, ni hemos hecho nada. No es más que obligación de mi profesión. ¿Nos vemos, muchachos? ¡Sí, mamá! ¿No le dije? No se crean lo que les dijo su mamá. ¡No, mamá! ¿No acabo de decirle que no se me atraviese en mi camino? ¿Ya le vinieron con el chisme? Y sépase que si usted conoce de leyes, yo también. Sí, nada más que yo estudio leyes para cumplirlas y hacerlas cumplir, mientras que usted las conoce, nomás para ver cómo se las brinca. Usted no me conoce, amigo. Si viera que lo conozco a usted, y muy bien. No, no me conoce. Pero me va a conocer si no me deja el camino libre. Piénselo. Es un consejo de amigos. Pues lo pensaré. Siempre no se va a usted a peitar y despuntar. A mí usted no me pone la mano encima en lo que le quede de vida, que me imagino yo que no será muy larga. Pues a ver cómo le hacemos para alargarla un poco. ¿Ven ese tipo? Pues váyanle tomando medidas para cuando llegue el día de su sepelio. Pues a ver si le hacemos su permanente. Déjenlo. Ya se presentará la ocasión. Vámonos. No le saquen. Pelados montoneros. ¿Quiénes eran esas señoritas, eh? Esas señoritas eran don Próculo y sus pistoleros. Ah, pues no lo reconocí. Ya empieza a fallarme la vista. A usted ya le anda fallando todo, licenciado. Siéntese. Gracias, mijo. Vengo de los tribunales. ¿Se acuerda usted del caso aquel que le conté de la mujer que mató a su amante? ¿Aquella que sale tan bonita retratada en los periódicos? La misma. Figúrese que me ha nombrado defensor de oficio para que me ocupe de su defensa. Se me hace que no baste a poder con ella. ¿Con la defensa? No, con la defensa menos. Pues precisamente por eso esta mañana hablé con la mesa y... ¿Y anda usted hablando con las mesas, licenciado? Señor, me refiero a la mesa segunda de lo criminal en la procuraduría, mijo.
Ah, vaya. Ya dejé arreglado con el tribunal. Que sea usted el que lleve la defensa en mi nombre. ¿Qué le parece? Pues me parece que se ha metido usted en un lío. ¿A poco me va usted a decir que no se siente capaz? No, sí, capaz sí me siento, ¿verdad? Pero resulta, entre tanta gente sí que uno desconoce, pues sale uno medio chiviado. No se preocupe, hombre, yo le diré cómo tiene que hacer. ¿Recuerda usted que en el asunto del choque de los automóviles, usted estaba en la defensa? No, estaba en la salpicadera. Si llego a estar en la defensa, no se lo cuento a usted. Bueno, pues en este asunto, yo lo voy a instruir a usted de tal forma que logrará usted un éxito que nos hará famosos. ¿Usted cree? Pero cómo no, hombre, estoy seguro. Ya lo estoy viendo con el brazo derecho levantado y diciendo, señores del jurado, ¿de qué se culpa a la acusada? Sí, señores, ¿de qué se le acusa? Se ve que la defensa estaba durmiendo cuando se leyó la acusación. Si el agente del Ministerio Público me sigue echando indirectas y metiéndose en lo que no le importa, me veré obligado a decir que aquí el único que tiene cara de dormido es usted. Usted no tiene derecho a insultarme. Y usted no grite porque va a despertar al señor juez. ¿Quién? ¿Quién me llamó? No le dije. Ya me lo despertaron. ¡Silencio! Tiene la palabra el Ministerio Público. Me toca a mí, señor juez. Pues tiene usted la palabra. Gracias, joven. Se está imponiendo. ¿Tú crees? ¿No lo estás viendo? Señores del jurado, vean a esa mujer. Y aunque ustedes no están ya para ver esas cosas porque a su edad deberían de estar dormidos, los invito a ver a esa mujer inocente para que se den un ligero quemón de la clase de cuerpo del delito que tienen enfrente. Objeción. La defensa trata de sugestionar al jurado haciendo uso de armas insinuantes. Serán insinuosas, pero no se puede negar que allí están y saltan a la vista. ¿Verdad, señor juez? Objeción denegada. Prosiga la defensa. ¿Ya vio, Sonso? Señores del jurado, vean a esa mujer. Vean ese rostro atormentado por los sufrimientos y las penas. Vean esos ojos. ¡Qué coyas! Con esas miradas que matan, que fue precisamente lo que hizo que se sospechara del asesinato. Vean ese pecho, compungido por una cruel adversidad. Vean ese talle. Vean esas... Bueno, pues véanlo todo. Y díganme, ¿es posible que esa mujer sea culpable? Señores del jurado, no quiero entrar en pormenores porque no acabaríamos nunca y quién sabe cómo nos iría a la condenada y a mí. Solamente quiero hacerle a la injustamente acusada algunas preguntas para que ustedes se den cuenta. No se vayan, ahorita regreso. ¿Usted ha sido alguna vez feliz en su vida? Nunca. ¿Oyeron eso? Ojo al parche. En el camino espinoso de su existencia, de esa vida fácil, que luego es la más difícil, ¿ha encontrado a alguien que se le acercara con buenas intenciones? Jamás. ¿Y hubo alguien acaso que pidiera su mano sin pedir nada más que su mano? No, ninguno. ¿No le gustaría encontrarse un hombre así trabajador y decente, así como yo, lleno de ternura y comprensión? Oh, sí. Entonces, nomás que se acabe este relajito, nos vemos allá afuera a ver qué pasa. ¿Usted vive sola? No, vivo con una amiga. No nos llevamos al juez, que es de mucho empuje, y verá cómo nos vamos a divertir. Fíjese. Objeto la forma confidencial de interrogar a la acusada. Objeción válida. Un momento, señor juez, aquí hay tocada. ¿Me permite una palabra? ¿De qué se trata? Bueno, siga usted en su defensa y luego véame en mi despacho. Y para terminar, voy a sostener la tesis que presenté durante la destrucción del proceso. No quiero referirme a cosas individuales ni en conglomerado que puedan allanar la atención del honorable jurado. No, no. Quiero referirme a 5 puntos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y el quinto. Ese es el más fuerte, pero no quiero tocarlo. Voy a tocar el sexto. Que quiere decir
que las huellas vegetales encontradas en el puñal no corresponden de ninguna manera a las huellas del acusado. Eso lo hice notar yo. Y la hoja del puñal con que se cometió el homicidio entró de izquierda a derecha en el cajón torácico del occiso. Lo que quiere decir que el asesino era zurdo. Y se ha comprobado que la acusada no es capaz con la mano izquierda de pelar ni un cacahuate. Eso también lo descubrí yo, que además es verdad. Y por lo dicho, y por lo que me faltó de decir, pido la libertad insofaita para la acusada, que no tiene más delito que no haberle hecho caso a ese sátiro crepuscular que le ha hecho proposiciones indecorosas y que malamente se hace llamar agente del Ministerio Público, para el que pido la pena de muerte. He dicho. ¡Silencio! El jurado se retira a deliberar. Hijo mío, me siento orgulloso de usted. Y levanto mi vaso para augurarle el más brillante porvenir. Salud in pluribus. Salud, licenciado. Salud. Salud. Sígale, sígale por ese camino. Un hombre como usted necesitábamos en el barrio. Con tipos como usted se acabaron los trinquetes. Y ahora le dejamos. Con trabajar. Permiso, ¿eh? Pasen ustedes. Muchas gracias. Muy por bien, aquí tengan la bondad. Muy bien, así. Muchas sí, gracias. Sígale por ese camino. Pasen ustedes. Hasta luego, pasen ustedes. No sabe la emoción que sentí durante los debates. ¿De veras? Me sentí tan cerca de usted. ¿Y ahora cómo se siente? Con una opresión en el pecho que todavía me dura. ¿No será que le aprieta mucho el suéter? No. Si fue una opresión interna por el mismo deseo de que triunfara, déjeme que le dé un abrazo. Y siga por ese camino sin soltar lo que ya tiene en sus manos. Pues eso es lo que yo quisiera. Son tantos los que necesitan ayuda. Es cierto, sí, señor. Nos debemos a nuestros prójimos. Pues si es por nuestros prójimos, cuenten ustedes conmigo. Gracias. Vámonos, mijita. Vamos, tío. El maestro ya no debe tardar. Y ya sabes que mientras ensayo me gusta estar sola. Sola con tu famoso director de orquesta, ¿no es cierto? Para cantar necesito quien me acompañe, ¿no? Si no fuera más que para cantar. Las relaciones entre una cantante como yo y su director son perfectamente justificadas. Ni modo que vayas a creer que puedo sostener los dos de pecho sin estar bien acompañada. ¿Lucía? Y no sigas mortificándome con tus celos ridículos. Ya no los aguanto más. No grites, que todavía no estás ensayando. Anda. Llévalo al parque a donde hay tantos árboles. Y cuando notes que ve los árboles con indiferencia, lo llevas a que le igualen el pelo y lo peinen. Está bien, Lucía, como tú ordenes. Ah, y no vayas a llevarlo con alguno de esos barberos ambulantes. Entonces, ¿con quién quieres que lo lleve? Con un auténtico peluquero. Mi perrito es más importante que muchas personas. Anda, y tárdate en regresar todo lo que quieras. Pásele a lo barrido. Pelada o rasurada, champú de huevo, loción de chícharo, tamarindo, limón, guanábana, chicle, chocolates, paletas, cacahuates, garapiñados. Solamente venía a ver si podía usted arreglarme este perrito. Comprendo lo insólito que es, pero... Pues no crea, si hay perros tan inteligentes que solamente les falta hablar. En cambio, aquí me llega cada cliente que solamente le falta ladrar. Y en cuestión de mordidas, oiga usted, ¿para qué le cuento? Aquí entre nos hay gente... Hay humanos que muerden mucho más. Celebro que opine usted así. Es que a mí me gustan mucho los animales. ¿De veras? Por eso me ha caído usted muy bien. ¿Qué le vamos a hacer al perrito? ¿Ondulado permanente o lo dejamos de rayo en medio? Lo dejo a su gusto personal. Pues va usted a quedar muy contento. Véngase, mi cachuchas. Mire nomás, tan greñudo que está y con este calor que hace. ¿Y qué marca es su perro? Ese pelo largo es la característica de los pequineses. Ah, pues que no es San Bernardo chiquito. No, es pequinés de raza pura, traído directamente de la China. Entonces hay que hacerle sus chinitos para que no extrañe. Y le advierto que tiene pedigrí. Eso no se preocupe, se lo quitamos con DDT. Si la pregunta no es indiscreta, usted es abogado, ¿verdad? Pues no exactamente, pero a lo mejor con un poco de estudio...
Pues se nos hace, ¿verdad? ¿Y en qué me lo conoció? Porque vi su fotografía en los periódicos. Y a lo mejor podría necesitar de sus servicios. ¿Quién es el acusado, usted o el perro? Oh, no, no, no. Se trata de un caso muy distinto. Y yo quisiera saber si, llegado el momento, podría contar con una persona discreta y de confianza. Bueno, si es para algo reservado, no podría usted haber caído en mejores manos. Lo tendré en cuenta. Si me hace favor. Y le voy a dejar al perrito que ni usted mismo lo va a conocer. Ahí se lo dejo. Al rato regreso por él. Muy bien. Alza la carita, cachuchas. Luchinha, Luchinha, qué maravillosa voce. Oh, Franchetti, todo se lo debo a usted. ¿Y cuánto estaremos juntos por siempre? Eso tiene sus bemoles. Soy una mujer casada, no lo olvide, Giuliano. Ma, casate con un mentecato. Él me quiere. Pero un rigoletto. Y usted lo que necesita es elixir de amore. Pero de un amore como el mío, que sale del cuore. Por favor, váyase ahora. Mi marido ya no debe tardar en llegar. Está bien. Hasta domani por la mattina, bella Lucia. Lucilla bella. Bella Lucilla. Madame, il y a une personne qui vient de la part de monsieur. Qui est-ce? Je ne sais pas, il dit qu'il est peluquero et qu'il apporte Fifi. Oh, oui, oui, mi Fifi. Dígale que pase. Pase usted. ¿Es usted el peluquero? ¿El del barbero de Sevilla para servirle? No me diga. ¿Y dónde está Fifi? Aquí lo traigo envuelto para que no le dé catarro. ¿Y cómo quedó? Muy bonito. Oiga usted, qué bárbaro. Es uno de los trabajos mejores que he hecho desde que empecé mi carrera. Su marido, con decirle hasta que nomás lo vio, se impresionó tanto que se desmayó. Ahora verá. ¿Le impresionaste, cachuchas? ¿Pero dónde puede estar este hombre? No sé, tío. Salió a mediodía y no ha regresado. Con la cantidad de asuntos que tenemos pendientes. ¿Pasó? Pues que me llevaron una delegación de policía, disque a declarar. ¿Como testigo? Como acusado. ¿Y eso? Pues me trajeron un perrito disque muy popov. Desque tenía pedigrí, era pura caspa. Todavía de que me esmero yo en pelarlo, lo dejé de a leoncito, con su melena a la garzón, su colita de plumero, su listoncito, y llega la dueña de la casa y me acusa. ¿De qué lo acusó? Pues que daños en perro ajeno. ¿Y aceptó el cargo u optó por la apelación? La apelación fue antes y por eso me llevaron. ¿Entonces no lo condenaron? ¿Que me van a condenar? Si yo le dije al secretario ahí, le dije, ¿qué, usted con quién cree que está hablando? Si soy profesionista, conforme al artículo 114 de la ley canina, fíjese. El perro ha hablado, el perro se ha quejado, hay aita levantada, quiere decir que el perro está conforme, ahí fue donde lo agarré. ¿Y el secretario aceptó su tesis? No, pero aceptó 20 pesos y me dejó ir. ¡Qué barbaridad! Fue mucho, como yo le dije, hombre, que sean 10, que le cuesta. Dice, no, 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 que hay que repartir.
Sin embargo, su tesis era justa, lo que demuestra que cada día hace usted mayores progresos. Sí, pero si sigo progresando en esa forma, voy a acabar pidiendo limosna. Tenga paciencia, hombre, tenga paciencia. Toda obra, por perfecta que parezca, tiene sus defectos. Lo que importa es que el principio sea bueno y tenga quienes sepan defenderlo. No se desanime. Si no me desanimo, lo que pasa es que me da coraje. Mire, aquí tenemos un caso muy interesante. Una pobre mujer acusada de robar una botella de leche para alimentar a su hijito de 3 meses. Ese caso sí que nos va a dejar, para que vea. ¿Nos va a dejar? En la pura calle. Porque ya lo estoy viendo. Encima de no cobrarle a la señora, vamos a tener que alimentar a la criaturita hasta que cumpla los 20 años. Sí, tiene usted razón. Si yo estoy como estoy, de amolado, es por culpa de mi filantropía. Pero no se preocupe, que eso se le quita con las pastillas que le recetaron. No, yo hablaba de que no tendremos nada. Pero nos sobra desprendimiento. Pues nos seguiremos desprendiendo, que al fin y al cabo ya encontré un cliente que tiene harta lana y le vamos a quitar una poquita. No me diga. Sí, señor. Así como lo oye usted, una de cal por las que van de arena. Bueno, y dígame, ¿el cliente se le dijo la naturaleza del caso que desea confiarle? Bueno, como que me estuvo tanteando, pero yo creo que se trata de un asunto de repercusión internacional. ¿Internacional? Sí, señor. Porque el cliente, que es de origen francés, sospecha de su mujer, que es yucateca, que lo engaña con un músico que es italiano. Ahora comprendo. Por lo que usted me dice, se trata de un caso de adulterio en grado de tentativa. Pues eso sí, no sé hasta qué grado de tentativo sea el otro. Bueno, mire, primero vamos a ocuparnos del caso de esta pobre mujer, que es el más urgente. Vea la acusación. Expediente. De manera que su señora es soprano ligera. Exacto. Pero muy, muy ligera. Como quien dice más de lo conveniente. Sus ligerezas precisamente son las que me atormentan. Y usted lo que quiere es que yo la agarre en infraganti delito. Exactamente. El italiano es la visita de 11 a 1. Ah, ¿con qué es italiano, no? Es de Pisa. De Pisa. De Pisa y corre y siempre da hit. Ya me lo imaginaba. Y mientras está con ella se dedica a impostarle la voz. ¿Así le dicen ahora? Eso dice ella. Yo en esos momentos me encuentro en mi despacho. Usted puede visitarla con un pretexto razonable y lo demás corre de mi cuenta. ¿De la suya? Porque yo soy soltero. Sí, claro. Luego viene usted a verme a mi oficina y me da cuenta del resultado. Muy bien, don Melquías. Yo le diré a usted si el italiano y su señora le hacen de chivo el espagueti. ¿Y no podría usted adelantarme algo a cuenta? Ya le di antes 500 pesos. No, esos fueron honorarios preventivos. Pero ahora entran los ejecutivos, porque ha de saber que ya estamos en un periodo, como quien dice, de ejecución, de objetividad, en que el individuo tiene que gastar sus energías, y como usted comprende, pues son cosas muy fuertes. Sí, sí, sí. Muy bien. Aquí tiene usted otros 500. Ah, sí, sí. Eso de sospechar de la mujer de uno como que cuesta caro, ¿verdad? No importa. Todo es preferible a seguir con esta duda que me roe las entrañas. Pero no se preocupe, que a lo mejor lo del director de orquesta, pues, de veras nomás le imposta la voz. Ay, qué peso me quitaría usted encima. Pues por lo pronto ya le quité 1000. Eso no cuenta para mí. Pero para mí sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo en todo? De acuerdo en todo, don Melquías. Pues hasta pronto. Hasta pronto, y al salir le di a la cabeza porque la puerta está un poco estrecha. No se preocupe. Gracias. ¿Tengo mucha temperatura? 39, señora. ¡Oh, Dios mío! Llama inmediatamente al doctor y no dejes pasar a nadie. Sí, señora. Con su permiso, voy a ver a la señora. Vengo del empatronamiento. Tendrá que volver otro día. A la señora no se le puede molestar. ¿Y por qué no se le puede molestar? Porque está en su alcoba con 39. ¿Eh? ¿Está usted segura que está con 39? Segurísima, yo misma lo vi. En ese caso, la cosa cambia. Tendré que volver a pedir nuevas instrucciones a Bárbara. ¡Adelante! ¿Qué pasó? Don Melquiades, vengo indignado. Era lo que yo sospechaba. Peor. Estaba con el director de orquesta. Con la orquesta. Con la orquesta. Estaba con 39, don Melquiades. ¿Usted lo vio? Como si lo viera, porque la criada me lo contó. Ay, Dios mío.
Bueno, ¿es usted Felisa? ¿Dónde está la señora? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Fiebre? ¿Ha llegado ya el doctor? Ah, está bien. ¿Qué pasó? Nah, los 39 no eran los músicos. ¿Eran del coro? Tampoco. Eran grados de fiebre. Con razón, ya me extrañaba. Pues, ¿qué es eso de cooperativa y todo? Tendré que cambiar de táctica. ¿O de mujer, que es más fácil? Porque ella ya puede estar sobre aviso. A lo mejor sí. Mire, vamos a hacer una cosa. El viernes, Fraschetti dirige un concierto. Y como siempre, ella querrá ir sola. Eso sí que es sospechoso. Mire, usted se viste de frac. Y como si fuera uno de los directivos del teatro, se mete en el escenario. Muy bien. Allí le es fácil sorprenderlos en el camerino de Fraschetti y le entrega a mi mujer la notificación judicial. Perfectamente. Y entonces agarramos a Fraschetti por allanamiento de señora. Bueno, no adelante usted los acontecimientos. Y ahora que habla de adelantos, ¿quién pone el frac, usted o yo? Alquile usted uno. Aquí tiene usted otros 500 pesos. Y ya sabe, mañana viernes a las 7 en el concierto. De acuerdo. No se me olvida, mañana 7 a las viernes en el concierto. Buenas noches. Sarita, buenas noches. ¿Qué, va usted a algún velorio? No, voy a un concierto. ¿Cómo me veo? Pues... yo, francamente... ¿Verdad que le doy un aire así como a Drácula? Y es que para llevar esta ropa, pues se necesita tener charmese y sapil. Mañana le cuento cómo me fue. ¿No quiere que le llamen un taxi? No, pues si es de lo que se trata, que la gente me vea. Si por eso, aunque está lejos, me voy a pie, pero siempre echando estilo, ¿verdad? Nos vemos. Cuídese mucho. Oiga, ¿a dónde va usted? Voy a visitar un músico que está allí. ¿El de los cornos? No, el de los cornos fue el que me mandó a mí, que usted también ya sabe. Pues yo lo único que sé es que usted no puede pasar. ¿Y por qué? Porque aquí no se permite la entrada a personas extrañas. Pues que yo tengo algo de extraño. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Oiga, le estoy hablando. Ya le dije, aquí no entran más que los músicos. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Oiga, aquí tiene una carta. Muchas gracias, Pedro. De nada. Bueno, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? No sea necio. Aquí no entran más que los de la orquesta. Así es que vámonos con la música a otra parte. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Pedrito. Buenas noches. ¡Oiga! ¡Espere! ¡Se no puede pasar! ¡Ya le dije! ¿Dónde va a ser? Oiga, ¿no ha visto usted a un tipo raro vestido de frac? Uno como murciélago. Ese mismo. Se fue por ahí. Es un intruso. Ayúdeme a buscarlo. Lucia, Lucia, lei será la mia ispirazione. Así los quería agarrar, chiquitos. ¿Eh? ¿Qué buscar aquí? Buscaba encontrarlos con las manos en la masa. Pero qué agasajadas estaba este dando si parece que estaba tocando el órgano. ¿Qué está usted diciendo? Sortile presto de aquí. ¿Presto? Presto. ¿Cuánto? ¡Oh, mío carísimo! ¡Córrelo! ¿Con qué carísimo? Todavía le cuesta, claro, con ese tipo de pachuco. ¿Ma en qué va a parlare este tipo? Yo no capisco lo que dice. No capisca, pero venga, pellizca. ¿Eh? Primero tengo que entregarle la sua notificación a la interfeita Madonna. Los papeles los traigo aquí, pero creo que ya los perdí. Bueno, ¿pero qué significa esta farsa? Farsa, no se haga, no se haga. Mientras su marido laborando, esté vacilando con el flaco condenati. Molto bella, pero molto resbalosa. Si yo los traigo aquí, los he de ver... ¿Ma qué cosa busca? Busco los papeles de la demanda y según qué procede. Yo soy licenciado, ¿comprendí? Un momento. Se me portan bien, ahorita regreso. ¡Abre! ¡Abre, por favor! ¡Abre!
Estoy aquí encerrado. ¡Abran! ¡Por favor, abran! Es la hora. Dígale a Giuliano que se apure. El público se impacienta. ¡Abran, per favore! No se puede, no hay llave. ¡Abran, per bacco! Por abajo tampoco se puede. Voy a ver si encuentro una llave. ¡Ay, maldición, maldiciones! ¡Ahí está! ¿Y el maestro Fresquete no pudo venir? Se me hace que no. No se preocupe, maestro. Trataremos de seguirle. ¿A dónde? ¿Qué no nos va a dirigir usted, maestro? ¿Yo? Puede usted atacar cuando quiera. Si ataco es peor, ellos son muchos. El público se impacienta, maestro. Tome la batuta. Ándele, maestro. El andante con moto. ¿El andante con moto? Pues le entramos en moto y ya estaría de Dios.
La escuela necesita ser ampliada y reformada. De acuerdo, maestro. Y es necesario higienizar el barrio y modernizar el dispensario médico. Sin duda, doctor. Yo como farmacéutico opino que de no obtener una subvención racional, a muchos de mis clientes les va a ser imposible obtener los medicamentos que necesitan para sus enfermedades. También estoy conforme. Por todo lo expuesto, hemos pensado que en las próximas elecciones legislativas es necesario que postulemos para diputado a un hombre que nos represente dignamente, a un verdadero amigo del pueblo. Me siento muy orgulloso de que se hayan acordado ustedes de mí y corresponder... ¿De usted? Perdón, está usted equivocado. Necesitamos un hombre joven, lleno de energías, capaz de enfrentarse a cualquier peligro y que sea un auténtico conductor de masas. ¿Y en quién han pensado? En nuestro peluquero, quien ha sido capaz de conducir una sinfónica sin ensayar, ensayando tantito. Bien puede conducir a una nación entera. Después de todo, los ciudadanos tienen la música por dentro. Solo falta encontrar quién los dirija. Yo opino igual que ustedes. Y yo también. Solo que le falta un poco de experiencia, ¿eh? Para bien gobernar, lo de menos es la experiencia. Son más útiles la buena voluntad y la honradez. También es cierto. Y a honrado no hay quien le gane a nuestro joven peluquero. Y a todo el barrio le cae bien. Y todos votarían por él unánimemente. Y lo que es más importante, en razón de su mismo oficio, ya no tendría en torno suyo esa corte de barberos que nada más le hicieran la barba y que estorban las buenas intenciones de nuestros gobernantes. Exacto. Bueno, ¿y con qué dinero se cuenta para la campaña electoral? Publicidad de boca, que es la más efectiva y más barata. Bueno, pues entonces vamos a trazar un plan, ¿les parece? Sí. Tenga para sus aguas. Descontando lo que ha pagado usted de enganche, quedan estos dos pagarés a 6 y 12 meses. ¿Puede usted firmar? Oiga, ¿usted no se le hace que el plazo es un poco corto y los pagarés son muy largos? En 6 meses usted puede reunir 2,000 pesos. Pues solamente pelando a 2,000 clientes, pero... Pues yo creo que sí los pelo. ¿Qué, le firmo con mi nombre o lo dejamos en sociedad de fideicomiso para darle más caché? No, no, con su nombre de usted. Aquí en el disidente, ¿verdad? Sí, aquí. Gracias y que tenga mucha suerte. No tenga cuidado, si yo ahorita me emparejo. Querido discípulo, venimos para hablarle de algo muy importante. Pero no quiere que antes le dé su rapadita. Mire usted qué sillones tan bonitos me llegaron. Siéntese para que se dé este cuenta. Muchas gracias. Bueno, después nos dará usted el remojo. Pero primero oiga lo que vamos a decirle. Bueno, pues ustedes dirán para qué soy bueno. Hemos venido simplemente a preguntarle que si acepta usted que lo postulemos para diputado. Hombre, me parece muy bien. ¿Cómo fue que dice que dijeron? Que si quiere usted ser nuestro diputado. Bueno, ¿ustedes me han visto la cara de trinquetero o a qué vienen esas indirectas, esas ofensas, o se les pasaron las copitas? Estamos en nuestros 5 sentidos y hablamos muy en serio. Solo un hombre como usted puede dignificar nuestro barrio. Usted no puede desoír el llamado de sus vecinos y conciudadanos que en usted confían. ¡Claro, hombre! Bueno, señores, pero es que, honradamente, yo no estoy preparado. ¿Quién le ha dicho a usted que para eso se necesita preparación? De acuerdo. ¿Acaso tiene preparación el don Próculo ese? No, tampoco me baste a comparar con el don Próculo ese, porque si salvamos conforme a mi rústica inteligencia, no puede haber comparación. No lo piense más.
Usted tiene todo lo necesario para ser padre conscripto. No, si conscripto ya fui. Ahora que padre, pues depende. Hágalo en beneficio de los que necesitan ayuda. Sí, señor. Mire, nosotros nos constituimos en comité electoral y lo exhibimos como candidato por nuestro partido. Pero ustedes creen que estas cosas se necesitan... Yo estoy seguro de que todos los votos de este distrito van a ser para usted. Bueno, vamos a suponer, un suponiendo, ¿verdad? Los votos son para mí. Como quien dice, controlamos el distrito, ¿verdad? Pero a lo mejor si el contrario trae el voto que vale y me madruga... No, no, señor. Nosotros hemos estudiado perfectamente bien todo esto y estamos seguros del resultado final. Pues no estén tan seguros, porque en la cosa política, ¿verdad? Cuando un individuo tiene así cierta forma que dice uno, como quien dice, ya está uno muy confiado, y de repente le sale uno el tercer hombre, ¿qué hace? Nosotros triunfaremos. Entonces, ¿acepta? Pues nomás porque me lo pidió Sarita. ¡Viva nuestro candidato! ¡Viva! ¡Viva! Señores, esta fecha quedará escrita en las páginas del libro de la historia... ¡con letras de oro! Si yo fuera diputado... El amigo del pueblo. ¿De dónde sacaron el cartel ese? Todo el barrio está inundado de propaganda. Al rapabarbas ese le voy a quitar tres cosas. Sí, primero voy a quitarle su peluquería. Luego a la Sarita esa que me cuadra bastante... Y finalmente le quitaré lo sabroso. Vayan a empezar la propaganda. Quiero que por todos los lugares no se vea más que mi nombre. Sí, jefe. Muy bien, jefe. Lo busca el señor González. Que pase. Aquí está lo que usted quería. ¿Qué piensa usted hacer con estos documentos? Nada más que adelantar las fechas de vencimiento. Pero... Tome, usted me vendió estos pagarés, lo demás poco puede importarle. Sí, yo lo que hago es legal, ¿verdad? Como lo que yo voy a hacer también será legal, no se preocupe. ¿Le damos otra pasadita a contrapelo, don Melquias? No, porque tengo la piel muy delicada. Y a lo mejor me podría sangrar. Ay, tú. Pues le ponemos una pomadita para que se le quite lo sangrón. ¿Y calma el ardor? Pues el ardor depende de lo ardido que venga usted. Pero los nervios sí los calma. Y produce una de esas cosas que en inglés le dicen relax. No creo que sea necesario. Ni yo se la aconsejo. Huele a rayos. ¿Y qué pasó con su Lucía y el espagueti, don Melquias? De eso precisamente venía a hablarle. Ah, pues si es para hablar del asuntito ese, mejor hablamos de otra cosa porque ya ve cómo me fue. Pues quería decirle que gracias a ese incidente, mi mujer se sinceró y comprobé que no había nada con el italiano. Ah, de manera que siempre no le impostaba la voz. No como yo pensaba. Y ahora, gracias a usted, soy el marido más feliz del mundo. Pues no hay que tener tanta confianza. Ya ve que su mujer es muy joven y hay que estar abusado por sí las moscas. No importa. Ahora tengo la seguridad plena de que me quiere. Pues me da mucho gusto que su situación haya cambiado, don Melquiades. Yo, por mi parte, no creo hasta que me quejo. No me ha ido tan mal. Oh, eso es lo que estoy viendo precisamente. Y dígame usted, ¿es cierto que se postula usted para diputado? Cierto, don Melquiades. Pero que conste que la prosperidad de mi negocio es antes de obtener el puesto. Por aquello de las murmuraciones. Sí, señor. Eso me consta a mí. Entonces, es cierto que se postula usted, ¿verdad? Pues es cierto, don Melquiades. Sabe usted, yo no quería. Pero resulta que llegó una comisión representativa del distrito y comenzaron con que hemos pensado en usted, que usted comprende que no hay más que un hombre en el que depositemos nuestra confianza. Y yo, pues naturalmente, les dije, miren, esas cosas, uno es instruido, uno está preparado y sabe que es un poco difícil. Pues no, que usted que de una honradez purpúrea, que usted que el otro, y que usted sabe de estas cosas porque ha estudiado. Y claro, uno comprende que tienen razón, pues reconocen, ¿no? Pero de esas cosas que a mí también me da pena, porque estos individuos, mire usted, pues si uno conoce la clase, ¿verdad? Uno ha vivido entre ellos y se ha dado cuenta de los sacrificios. ¿Por qué entonces también ellos no han de depositar la confianza en un individuo en que no los va a defraudar, ¿verdad? Entonces, pues ahí quedamos y yo les dije, les hice ver ante todo, le dije, no creo antes que es tan fácil.
Conozco todas las veredas y todos los vericuetos en que de repente uno se extorsiona. Dice, no importa, depositamos la confianza en usted. Pues muy bien, les dije yo. Entonces yo creo que por eso me escogieron. Muy bien, yo lo felicito y además me honro con su amistad. No, aquí el honrado soy yo, si por eso me escogieron también, ¿no cree usted? Y le voy a decir una cosa, que hablando así entre usted y yo, se dan casos aquí. Ni usted no lo sabe, porque usted qué va a saber. Usted es de otra disquesfera, ¿no? Que a la mero, quién sabe, porque no más le rasco uno tantito. Y pues uno no sabe, ¿verdad? Y entonces yo decía, si acaso en alguna circunstancia se me hace, que no es muy difícil ni tampoco es muy fácil, si hay alguna de esas cosas que ya esté yo como debo de estar, ¿verdad? Porque yo nunca he estado como estoy ahorita. Yo he estado peor siempre. Pero que yo llegue, no me venga usted con favorcitos, ni que con esto, ni este negocito, porque yo soy de los que no acepto. Yo quiero que todos los beneficios sean para el pueblo. Y como yo soy parte integrante del pueblo, pues algo me ha de tocar a la buena. Sí, señor. Y como representante, además, le pertenecen a usted sus dietas. No, si dietas es lo que no quiero. Es de lo que está cansado el pueblo, de dietas. Ahora quiero que coma y se desayune y cene, pero barato y bien. Además, como legislador, usted tiene que reformar algunas leyes deficientes. Por lo pronto, la ley del embudo. Porque ya está bien que al pueblo le toque algo de lo más ancho. No que siempre lo angosto para el pueblo, no, señor. Muy bien, toma usted. Y sabe usted que yo siempre lo recibiré con los brazos abiertos. Sí, señor, porque usted ha traído la felicidad a mi hogar. Don Melquiades, cuento con su voto. Cuente usted con mi voto. Y a ver si me consigue alguno más, porque me van a hacer mucha falta. Esté usted tranquilo. Corre de mi cuenta. Si todos van a ser como esta muestra, no tengo inconveniente en adelantarle los 2,000 pesos para comprar la tela. Serán exactamente de la misma confección y la misma tela. Bien, si tiene la bondad de firmar este recibo. Dentro de un mes estarán listos. Aquí tiene. Muchas gracias. Con permiso. Se lo tiene, señor. Óyeme, mijita, ¿no te parece que ese trabajo que has aceptado es superior a tus fuerzas? No, tío. Ya hablé con algunas vecinas y quedaron de ayudarme. Además, necesito dinero. ¿Para qué? Para mi trusó. ¿No crees que ya estoy en edad de merecer? Tú te lo mereces todo, Sarita. Algún día tendré que casarme. ¿Ya te habló? No, tío, todavía no. ¿Lo quieres mucho? Sí, tío. Bueno, pues si no me pide tu mano, yo pediré la de él en tu nombre. Ay, no, tío, qué pena. Si así ha de ser, deja que él mejor me hable. Pues te hablará, me da la corazonada. ¿Te sientes mal? No, hijita, al contrario. Me siento muy bien al pensar que te entregaré en tan buenas manos. A lo mejor sale electo y se va con una de esas viejas señoronas. No, él no hará eso, yo lo conozco muy bien. Bueno, voy a arreglar mi vestido para la fiesta de mañana. ¿A qué hora es la presentación en la escuela? A las 4:00 p.m. Ay, ojalá y triunfe. Y al votar ustedes por mí, no es precisamente mi persona quien elige, sino un partido de tradición que por su costumbre de gobernar posee la experiencia de las necesidades del pueblo, sin la cual iríamos al más pavoroso de los fracasos. Agradezco ese aplauso espontáneo, nutrido y unánime, y haciéndome eco de las aspiraciones de mis conciudadanos, ofrezco representaros y defender sus intereses como si fueran los míos propios. He dicho. Ahora le toca a usted. Ánimo. A ver cómo destruye lo dicho por don Próculo. Échele dialéctica. Pues de esa no traje. Pero a ver qué otra cosa le echo. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestación, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué lo hizo.
Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto, que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo, no represento a ningún partido. Y no represento a ningún partido porque me represento yo solito. Porque, como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Agradezco estos aplausos tan desnutridos, a la par que merecidos, que me incitan a seguir discursiando. Y ustedes se preguntarán, este joven de tan tierna edad, de aspecto tan distinguido, de facciones regulares y agradables, ¿será capaz de conducir la nave a buen puerto? ¿Será capaz de sortear todos los peligros hasta encontrar el faro de felicidad donde nos deje positivamente seguros? Y este joven, este mismo, que entre paréntesis es el que les habla, les contestará. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Yo, al revés de otros, les voy a dar pan. Pero mucho pan, no bolillo, como siempre les han dado. Asesinos, montoneros, creen que me van a apantallar. Esta no es la forma de agarrar a un hombre honrado. Pero no le hace. No le hace, si nomás me lo estoy clachando. ¡Ay! Costa, que estoy ciego, le voy a tumbar una oreja. Sí, cómo no, si en la calle me dejaron. En la politita calle, señor. ¡Ay, me jaló! Pues, ¿para qué se está moviendo, hombre? ¡Agáquen la cabezota! Es que no alcanzo a verme en el espejo. Pues, ¿para qué quiere verse con esa cara de sonso? Ah, pero esta es obra de don Próculo. Sí, don Próculo. Pero esto no se queda así. Agache la cabezota, ¿no le estoy diciendo? ¡Ay, me embarga el dolor! Y a mí me embargaron todo, pero eso no se queda así, bola de montoneros. ¿Ya acabó? Todavía no acabo. No le hace, mejor vuelvo otro día. Ningún otro día. Ahora se aguanta hasta que le quite estos tres pelos que me están dando más trabajo. Aguántese, hombre, ¿no? No sea alterativo. Están enterrados también. Ahora sí, ya acabé. Eso que han hecho no es de hombres. Lo tengo que agarrar. Hasta la mandolina me robaron esos desgraciados. Pero va a ver. Y todavía... No, si ese don Próculo me la paga. No creo usted que se han creído... A mí me... No, ya está bueno. No, usted no se ponga al brinco. ¿Usted qué sabe de estas cosas? No, claro. Ay, ay, ay. Todavía tengo la vergüenza de venir. No, si estas cosas. Listo. Perdón, fue sin querer. Fue sin querer, ya me desgració usted todo el sillón, el único que me quedaba. ¿Cuánto le debo? $5. Sí. ¿Cinco? Cinco. Aquí está, ¿eh? ¿Qué pasó? Fíjese nomás que me hicieron un trinquete con los pagarés y me embargaron todos los muebles. Esto es un atropello. Pero no se preocupe. Ya verá cómo todo sale bien. ¿Usted cree? Claro que sí.
Y ahora déjeme que le dé su buen abrazo por su triunfo de ayer. Gracias, Sarita, porque estas cosas sí me dan muchos ánimos. Los necesita. Más ahora que va usted a abrazar la causa de los desamparados. No, ya sabe usted que tratándose de abrazar, por mí no queda. Bueno, a prepararse bien para las elecciones, porque a lo mejor salen muy reñidas, ¿eh? Pues si se trata de reñir, le entramos a la reñida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Una pelada, rasurada, champú de huevo? No, gracias. Aunque sea una entresacadita, ¿no les caería mal una recortadita de mostacho, alguna cosita así? ¿Conoce usted a este señor? Pues no somos muy amigos que digamos, pero ¿cómo no lo voy a conocer? Pues si este soy yo. Pues haga el favor de seguirnos. Martín Sánchez, sastre cortador, Peralvillo 16, interior 4. La placa, amigo. Pero hombre, chato, ¿yo qué he hecho? ¿De qué se me acusa? Ah, ya se lo dirán. Yo creo que hay una equivocación, porque mire usted, este individuo tiene los bigotes a la Kaiser y yo los uso a la inglesa. Eso lo aclarará con el juez. No le digo, Sarita, que estoy de malas, pero no se preocupe, nomás arreglo este asuntito y retacho. Voy a prevenir a mí. No le diga nada, ¿para qué está el pobre tan malo que a lo mejor lo metan él también y luego quién me saca? Nomás dígale que se busque otro diputado, porque esto me huele a puro trinquete. Nos vemos, Sarita. Ya lo pusieron en la sombra. Desde esta mañana se lo traen asoleado. Ahora sabrá con quién juega. Y se convencerá de que a malas mañas no hay quien me gane. Pues si él entiende de leyes, yo tengo las mías propias. Y son más efectivas. ¿Qué hacemos con el tío y la sobrinita? De eso nos ocuparemos después de las elecciones. Ocúpense ahora de que todo el barrio vote por mí por las buenas. Y si no, que de todos modos vote por mí. ¿Me entendieron? ¿Tiene usted antecedentes penales? Yo no, ¿y usted? Antes de abrir la boca, fíjese en lo que dice. ¿Y usted antes de cerrar la puerta, fíjese quién mete? ¿Últimamente de qué se me acusa? De ensuciar la ciudad, fijando propaganda en lugares prohibidos. Ah, ¿con qué ese es el delito? Don Próculo. Firme aquí, está usted libre. ¿Y a qué se debe este honor? A que se debían 1,000 pesos de multa, pero ya los vinieron a pagar. ¿Que ya llegaron los santos reyes o qué? Fue una señorita amiga suya la que vino. ¿Sarita? No sé cómo se llama. Lárguese. No, tampoco es esa la forma de lárguese. A mí me despide usted bien o me vuelvo a meter. Tenga la bondad de retirarse, caballero. Así las cosas cambian, compañero. Joven, la pluma. Ah, pues que no es souvenir. No. Pero esos 1,000 pesos no eran tuyos. La van a acusar de estafa. Calma, señores. Tenemos que hacer algo práctico. Yo pongo 200 pesos. Yo 20. Y yo 60. ¿Y usted cuánto pone? Yo pongo en ridículo esta casa, hombre. Yo no puedo ofrecer nada. Pues con tan escasos recursos no vamos a ningún lado. Tengo una idea. Sí, voy a hacer un llamado a los vecinos. Esto que has hecho será nuestra ruina. Mi desprestigio. Tuve que hacerlo, tío. Mañana son las elecciones y él tenía que estar libre. Sí, pues ahora nos encerrarán a todos. Sarita solo usó ese dinero para sacar de la cárcel a nuestro candidato injustamente acusado. Si quieren que nuestro barrio se salve, salvemos a Sarita, que supo salvar a nuestro joven peluquero. Contribuyan con lo que buenamente puedan. En estos momentos, un centavo es de un valor estratégico. Elena Sánchez. Aquí están los míos. Gracias. 220. 220. Sí, Juanito. Hola, Juanito, ¿qué tal? ¿Qué hay, Pedro? 80. ¿80? 80. 1,40. Antonio González. Antonio González. 4 pesos. Qué grande es el corazón de los pobres.
saben. En cuanto llegan a las urnas, a desbaratarlo todo. Sí, jefes. Vamos. ¿Si Ciudadanos escribe con C o con sí? Con sí. No, entonces sonaría Ciudadanos. Bueno, yo le pongo sí, al fin yo mismo lo voy a leer. Ya debiéramos tener noticias del resultado, ¿no cree? Se me hace que se van a tardar un poco porque esta vez no es igual que las otras, que antes de acabar las elecciones ya la llevaban ganada. ¿Y qué planes tiene si sale electo? ¿Mi programa político? No, no. Yo quiero decir los planes para su vida privada. ¿Quién no ha pensado en casarse? ¿Viera que nunca he tenido malos pensamientos? Sin embargo, si yo me encontrara una joven hacendosa que tuviera, pues, hombre, lo que toda mujer debe tener. De buenos sentimientos, ¿verdad? Eso también, pero sin desperdiciar lo otro, porque como dice el dicho, las penas con pan son menos. ¿Y si se encontrara la joven de sus sueños, se casaría con ella? Si me encontrara la joven de mis sueños, ¿estaría yo más despierto? ¿Para casarse, verdad? No, primero probaría. ¿Cómo? Probaría de declararme. Si ella me dice que sí, pues ya la cosa cambia. Comprendo. Porque como me decía mi mamá, ¿verdad? Y tenía razón. Antes de tomar estado, fíjate en qué estado se encuentra la joven que has elegido. Y ahí está la muestra, ¿cómo le fue a mi papá? ¿Que sus papás no fueron felices? Pues cómo, ¿no ve la cara de felicidad que saqué yo? Pero siempre tenían sus dificultades. La felicidad nunca es completa. ¿Y qué ocupación tenía su papá? Famosísimo, vivió 30 años de la pluma, imagínese. ¿Era literato? No, pelaba gallinas en el mercado. ¿Y su mamá de qué vivía? De milagros, Sarita. Aquí entre nos, mi papá le entraba muy recio a la cervecita. ¿Y todo lo que ganaba se lo gastaba en cerveza? No, pues ¿a poco cree usted que el tequila se lo daban gratis? Si le gustaban mucho los submarinos. Por eso, en la cuestión matrimonial, hay que tener mucho cuidado en la elección de la cónyuge. Y ahorita que hablamos de elecciones, voy a seguir con mi discurso. No vaya a ser que salga eleito y me agarren descuidado. Ay, si yo fuera diputado. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué se me chivearon? Son muchos, jefe. Ya mero se los venían encima. Esta vez están muy prevenidos. Gallinas. Ciudadanos. Siempre lo puse con sí porque suena más bonito, ¿ya vio? Ciudadanos, que conscientes de sus derechos cívicos y conscientes de la responsabilidad de este distrito, han sabido en estos momentos... ¡Victoria! ¡Triunfa aplastante! ¡Mayoría absoluta! ¡Viva nuestro flamante diputado! ¡Viva! Ya lo estoy viendo en los escaños del Congreso, tribuno de la casta de los titanes, dejando oír su palabra vibrante y precisa en defensa de los derechos de la justicia. ¡Viva nuestro diputado! ¡Viva! ¡Viva nuestro diputado! Ciudadanos de este distrito, no habría en estos momentos momentáneos palabras con que descifrarles a ustedes la emoción que me embarga al unísono al reunirnos aquí todos uno por uno y en esta forma para decirles a ustedes que su lucha no fue infructuosa, su lucha sembró, su lucha floreció,
¿Cómo? ¿Por qué lucharon ustedes con empuje, empujándome hasta donde me encuentro? Por eso, aunque mi lenguaje no sea florido, porque nunca lo he regado con la demagogia de falsas promesas. ¿Qué palabras, eh? Mi lenguaje es sincero, mi lenguaje es claro, y claro que tengo que responder a las esperanzas de este conglomerado, porque lo poco que sé, lo he aprendido entre pelada y pelada. Es por eso que, consciente de la responsabilidad de todos ustedes, ¿cómo que no? Tendré que llevarla y estén seguros que la voz de ustedes se oirá en el Congreso. Pero el chiste no es que se oiga, sino que les hagan caso, porque si no, seguimos en las mismas. Yo les prometo a ustedes que mañana que pise el Congreso y la Cámara de Diputados, será con la frente muy levantada para decir aquí estoy y decirle a mis colegas, ¿y ustedes por qué están aquí? Porque quién sabe cómo salieron, pero yo sí sé por qué estoy aquí. Por eso nosotros, este distrito principalmente, debemos de dar el ejemplo. ¿Cómo? Haciendo que nuestros hijos crezcan fuertes y sanos, que serán los futuros ciudadanos de la patria y que los reclamará a su debido tiempo. He dicho. We'll be right back.